Para, para aclarar, porque de repente mucha gente eh, entre que confunde, entre que no sabe exactamente la diferencia, pero ¿cuál sería la manera en que distanciamos o definimos eh, cumbia de chicha? Bueno, no hay una línea, vamos a decir, demarcatoria fronteriza absolutamente clara que tú digas, eh, uh -huh. ayer fue cumbia y, y hoy es chicha, ¿no? Pero tú uno puede encontrar. Vamos, eh, características generales de, de la diferencia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Una es la forma de tocar la guitarra. ¿no? Y eso sí lo puedes encontrar en los destellos, <coughs> lo puedes encontrar en los ecos eh, de principio de los 70. Uh -huh. O sea, ya aparece una forma de tocar la guitarra. Dos sería la forma de cantar. La forma de cantar no está en los destellos. Los cantantes de los destellos iniciales no son tan cumbieros, digamos, normalmente uh -huh. hablando. Son, porque muchos venían del mundo del aguaracho, de la salsa, y por lo tanto su forma de cantar estaba mucho más emparentada con, con la salsa, ¿no? Uh -huh. Eh, cuando aparece la voz digamos eh, todo el mundo recuerda a Chacalón pero el de hermano Chacal por ejemplo que es uno de los digamos, fundadores de, de la manera de cantar eh, que la, la han definido como aguainada ¿no es cierto? así como claro. como lamento ¿no? Claro. que no es la que encuentras en otros grupos al principio entonces ese es otro ingrediente que va conformando lo que llamamos chicha uh -huh. esa manera de cantar no solamente viene del guaino sino viene también del bolero cantinero, de, de otras expresiones que circulaban en los barrios, ¿no? uh -huh. donde el guayno está, pero también otras expresiones. Y esa forma de cantar, como mitad de los 70, aunque va apareciendo, y nuevamente tiene éxito en el mercado, o sea, uh -huh. con, con esa sonoridad y con esa manera de cantar. Y otra, la tercera, si quieres, es también el tipo de composiciones. ¿no? Uh -huh que hace más referencia a lo andino, eh, retorizado, ¿no? Es el, el cielo andino, la nostalgia, la migración, ¿eh? uh -huh. Y eso también en mitad, de, digamos que, sí, en la mitad de los 70s empieza a consolidarse esa idea. Entonces, cuando juntas todo eso... Ya tienes tú una música que es diferente a la que los estellos hacían o los ecos hacían, o pero Miguel hacía a fin, a fin de los 60, a principios de los 70, ¿no? Claro, eh, ya con toda una identidad a través de los claro, factores. Claro, y, claro, claro. Y, y entonces ahí, bueno, eh, quizás donde uno encuentra todo eso completo puede ser en el propio hermano Chacalón, eh, Chacal. Chacal o eh, ya creo que es más fácil reconocerlo en viento de, de, de Chacalón el 75, Ajá. donde ya tú tienes claramente... Eh, o sea más, más claramente delimitado eso no hay una entrevista que se, se recopila aquí, en este libro también a, a, comenta Julio Simeón y Jaime Moreira de los Chapis y hablan sobre una transición en sus letras y hablan sobre un cambio entre letras que ellos denominan de repente más simples más genéricas a pasar a retratar eh, problemas del migrante, problemas que los afectaban o que ellos percibían en el público que asistía a sus conciertos, con canciones que, claro, parece que describen una realidad muy concreta como ambulante soy, uh -huh. eh, proletario soy, eh, dice el coro, eh, habla sobre yo era muy pobrecito cuando te conocí, uh -huh. qué sé yo, ¿no? Eh, son mucho más conscientes eh, y mucho más, digamos, socialmente descriptivos en esos momentos y además eh, men menciona eh, Chapulín el Dulce. Que es un momento, claro, donde venía el asedio del terrorismo de Sendero Luminoso y ellos decían, claro, no, co no coincido con las formas, pero hay una injusticia inminente detrás de yeah. todo esto. Bueno, ambos vienen del mundo universitario, ¿no? Ajá. Eh, Julio Semeón, eh, hasta de recuerdo, estudiaba en la Universidad del Centro, creo que algo de Educación Física, uh -huh. y Javi Moreira estudiaba en la Uni. O sea, los dos vienen de una de las universidades de fines de los setentas, donde la política y la discusión, vamos, sobre los temas de interés nacional estaba presente. Así que mmm, yo creo que ellos, obviamente, participaban o, o no eran, por supuesto, ajenos a toda esa discusión. Uno. Uh -huh. Lo segundo es que creo que es mercado. También van encontrando que cierto tipo de letras, que cierto tipo de temáticas les permite a ellos abrir su mercado, ¿no? Porque uh -huh. ellos, finalmente son un grupo de música popular. No estoy diciendo que falseen, o sea, no estoy diciendo de que eh, eh, ellos eh, son como una impostación, digamos, una temática. O sea, uh -huh. Sí son parte de eso y además encuentran que pueden expresarlo de esa manera. ¿no? Y además ellos eh, cierran el ciclo, digamos, de, de, de construcción porque ellos sí etiquetan a su música como chicha, a diferencia de todos los grupos anteriores que no, sí. que no, la, no la etiquetaban como chicha, sino como cumbia. ¿no? Ellos uh -huh. sí reivindican a lo chicha como, como estética sonora. O sea, su música es chicha, ¿no? uh -huh. la etiqueta como música nacional, o sea, para ellos la chicha sería la música peruana claro. folclórica nueva, digamos, la, 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 la define del siglo XX, y eh, reivindican la estética también visual, ¿no? porque los colores, ¿no? y, eh, ahí hay un pequeño segmento of topic que de repente que tiene que ver con la famosa bandera uh -huh. del suyo que de repente muchos asocian o podrían asumir falsamente que era una bandera que los incas ya manejaban o que ellos construían, o más bien era algo con, moderno, porque vemos que coincide un poco con, con la bandera que se ha eh, en, enarbolado en pro de eh, los derechos LGTBIQ y tal. ¿Cuál es la historia de esta bandera? Bueno, la bandera se origina en el siglo XX, ¿no? En realidad fue, uh -huh. por ahí se, se cuenta, un, un profesor que hizo eso. Ahora, digamos que desde el punto, desde el punto de vista histórico, uh -huh. eh, la postura que yo consideraría equivocada es asumir que lo que es falso no tiene importancia. O sea, que uno diga, ah, bueno, es que es una impostación, una invención, una bandera que no existe y por lo tanto no deberíamos utilizarla. Ajá. No, la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es por qué tiene éxito. Ajá. O sea, porque algo que históricamente no, no es válido, porque eso sí, o sea, no, no, no hay ninguna prueba histórica que te diga, ah, esa, la, los incas utilizaron esa bandera para nada. Ajá. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces la gente lo cree, ¿no es cierto? ¿Por qué lo acepta como válido y por qué lo, lo introduce dentro de su identidad, ¿no? Y ahí la respuesta es más compleja, porque ahí tienes que ver qué cosa lo que la gente está buscando, porque, porque un objeto eh, termina siendo representativo, ¿no? Eh, entonces, bajo esa eh, perspectiva, creo que los chapis intuyen bien que eh, consolida una identidad, ¿no es cierto? O sea, tienes la bandera, tienes una identidad andina. Eh, in, in, Caico Andina, si quieres, y, y tienes una música que la representaría, entonces, uh -huh. como que, que generas una especie de paleta de posibilidades de la identidad, ¿no? Y ahí es donde creo que la música cumple un papel que a veces no ha sido destacado. Uh -huh. eh, todos, creo, todos los que hemos hecho trabajos de historia cultural o, o de, 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 de cultura popular, sabemos que los objetos reflejan eh, la sociedad, digamos, ¿no? Uh -huh. Este producto refleja, ¿no? Condiciones de clase, etnicidad, de, de género, etcétera, ¿no? Eso es como normal y como que no se dice nada nuevo cuando uno dice eso. Pero yo creo que lo importante en los objetos de la cultura popular es su capacidad de influencia. Uh -huh. O sea, cómo son capaces de generar conductas y de alterar el curso de los acontecimientos. ¿no? O sea, no solamente son reflejo de, no uh -huh. son capaces de influir en. Y eso me parece que es lo más interesante de un objeto de la cultura popular, porque lo primero como que es, lo, lo tiene eso y lo tiene cualquier tipo de obra, pero... Eh, a ver, un, un, una, un cuadro, digamos, un, un, un cuadro académico de un, de un pintor egresado de una academia de las que hay en Lima y que lo tiene en un museo, su capacidad de influencia social es uh -huh. mucho menor a la que tiene un disco de los chapis Totalmente. ¿Eh? Entonces, eh, esa es la diferencia. Le, los objetos de la cultura popular, por, por ser comerciales, por su eh, consumo masivo, son capaces de, de influir en la gente. O sea, le alteras el lenguaje porque introduces palabras nuevas. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo. ¿Cuánta gente habría escuchado por primera vez la palabra proletario en la canción wow. de los Chapis y no en un texto, digamos, y no, no en una discusión académica. académica? Claro. A veces se ha considerado el mercado, desde ciertas perspectivas, una, una suerte de fuerza negativa, ¿no? Como que. Cuando sale el disco a la venta, no sale con la etiqueta de cumbia, sale como guaracha. ¿Qué le puedes pedir a la gente que hace música popular? Hace para vender. ¿sí? Y precisamente en, en ese punto hay, hay bastante esto de que fenómenos como la cumbia, como en general manifestaciones culturales masivas, parecen. Eh, impregnar una cultura informal mucho antes que una cultura formal como que parece que el reconocimiento digamos eh, de, este, de este gran qué sé yo, ente cultural oficial llega siempre mucho tiempo después uh -huh. y lo vemos en, desde la cumbia hasta en el cine lo vemos en como si tuviese que pasar una validación usualmente bajo un régimen cultural blanco, para recién después uh -huh. tener una suerte de hay, oficialización del, del, del. Bueno, eso es verdad, porque en la cumbia, por ejemplo, hoy en día eh, comenzamos hablando de eso, Ajá. Eh, hay como un auge de estudios de la cumbia. ¿no? En, Seguro. En, en, en esta feria de libros, no solamente está el libro que tengo yo, han salido al menos un par de cosas más sobre cumbia uh -huh. peruana, y van a seguir saliendo a disposiciones. Hay, hay todo un auge como, mm, digamos, interesante sobre. Eh, integrar a la cumbia y a la cultura, uh -huh. cumbiera o chicha dentro de la cultura nacional, ¿no? Sí. Y bueno, los colores incluso. Los también. colores, claro. Hay colores estética, de cartel claro, chicha claro. que claro. ahora la gente usa, no cholo, soy, y cosas así Entonces, como... Eso es nuevo, es totalmente. Nuevo, digamos, de los últimos años, ¿no? Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, uh -huh. ¿por qué ahora sí lo que hace 40 años era mal visto, 50 años era mal visto? ¿no? Total. Entonces, la respuesta creo que va por el hecho de que... Aparecen nuevas clases medias, creo yo, ¿no? O sea, capacidad de consumo. Si tú hablas de, de camisetas con colores, hay gente que tiene que comprarlas. Uh -huh. y, y, y no son objetos baratos, o sea, son, como son justamente de, de ediciones pequeñas, ¿no es cierto? No, uh -huh. no, no los vas a encontrar, digamos, masivamente vendidos, sino los encuentras en ferias. Es un circuito, ¿no? Donde uh -huh. tú puedes encontrar ese tipo de objetos culturales, ¿no? Y uh -huh. materiales. Entonces, eso es porque existe una, una nueva clase media, diferente a la clase media, digamos, de los años 60, 70, que era una clase media profesional vinculada, creo yo, al empleo público y privado, ¿no? Uh -huh. más, de, más de empleados profesionales clásicos, ¿no? Uh -huh. Versus una clase media más contemporánea que viene de negocios propios, lo que llaman emprendedores, aunque a la palabra a mí no me gusta en particular. Uh -huh. Eh, digamos, ¿Por qué no gusta la palabra? Me da curiosidad, porque si yo también siento que está un, eh, manoseada y justifica a veces. Porque creo que eh, es una forma de mantener prejuicios técnicos. O sea, uh -huh. ¿por qué no decirle nuevo empresariado nada más y emprendedores? Porque el emprendedor, creo yo, al menos en algunos trabajos, desliza la idea de que es el empresario cholo, ¿no es cierto? El empresario Otra. provinciano, ¿no? El rey de la papa es el emprendedor. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Claro. Emprendedor y no simplemente nuevo no empresario, nuevo empresariado, ¿no? Uh -huh. en, 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 y mantiene eso, esa idea de. Uno, uno es el empresario nuevo que vive o que nació en la Molina y otro es el, el emprendedor que viene de Villa El Salvador o de Comas uh -huh. o de Carabay o, o de cualquier otro distrito popular, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso me parece que es una palabra que a veces hay que manejar con cuidado, ¿no? Pero si nos uh -huh. referimos a un nuevo empresariado que tiene talleres de mecánica, que tiene negocios propios de uh -huh. ropa o lo que sea. Efectivamente, es una nueva clase media que tiene poder adquisitivo, que son los que van a los conciertos de cumbia y que pueden gastar en una fiesta en el guaralino digamos, una gran cantidad de dinero, ¿no? Uh -huh. Que pueden mandar a sus hijos a universidades privadas eh, a estudiar, ¿no? Esa, eh, esa nueva clase media tiene una cultura diferente. Entonces, a veces Seguro. el problema que uno encuentra es que durante un tiempo esa cultura es vista como no cultura. Uh -huh. O sea, dicen en el Perú no se lee o no se o, o nadie va al teatro. Entonces, por lo tanto, somos un país con una baja calidad cultural. Ok, nada, digamos que el, el, es verdad, en el Perú la, el teatro es una de las actividades, vamos, que no, no es masiva. Pero yo recuerdo que antes de la pandemia el Guaralino no tenía eh, cu cubierta su fecha de, de eventos, creo que por un año y algo, o sea, seguro, estaba lleno. Entonces. Y si hoy día consultamos la agenda del Grupo 5 Agua Marina es que y tal, tienen el año lleno. Claro, entonces el problema es, ¿eso es cultura o no es cultura? Ahí está la discusión, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y si es cultura, eh, ¿de qué? qué aporta? ¿qué le da al país? ¿No es cierto? Entonces, yo soy de los que creo como muchos, de que, por supuesto, que es cultura, una forma cultural diferente, ¿no es cierto? Uh -huh si sí, tenemos cultura por también una manera de ver el mundo, de vivir, es una forma de bailar, una, una manera de percibir la realidad, una manera de entenderla, ¿no? Uh -huh. Que te guste o no, o no, o te guste a ti, me guste a mí me, o claro, a otro, no, es, es otra, otra cosa, más o menos, claro. es, es otra cosa, ¿no? Eh, eh, pero la es. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando la clase media la hace aceptable, la incorpora, uh -huh. es cuando sí es posible, digamos, en términos de la narrativa nacional incluirla dentro del, de la entidad nacional lo cual evidentemente es un como, tiene su lado negativo no o sea, uh -huh. que tiene que pasar por esta sanción digamos legitimidad de clase media porque pasa por lo pasa, pasa por lo académico o sea la cantidad de estudios que sale no uh -huh. Pero quiénes son los que están detrás de este movimiento de, de reivindicar damos la lo chicha, la estética, el color. En realidad, detrás hay chicos de universidad, o sea, chicos que han estudiado universidad, sociología, antropología, uh -huh. y que han aprendido, digamos, y han, han, lo, han encontrado en la universidad espacios de reivindicación de su propia cultura, ¿no? uh -huh. o lo que ellos creen que es su propia cultura. Hay, una, hay un punto ahora que usted menciona esto sobre el mercado y el consumo, la clase media también. Me recuerda mucho, eh, una, hay, un, hay un texto de Matos Mar al respecto. Que, que también eh, de cierta manera es relatado en una, en una gran canción de los Mojarras, Nostalgia Provinciana mm. Nostalgia Provinciana es una canción que habla sobre este migrante que viene acá y, se, y confronta distintas experiencias entre lo que él puede traer del mundo andino y lo que puede encontrar aquí en, qué sé yo en, en, en la capital, que hay costumbres diferentes, entonces eh, desliza esta posibilidad en la cual esta persona que viene del mundo andino y no se quiere sentir discriminada o alejada tiende a consumir, quiere un polo Nike, quiere un reloj importado, quiere unas zapatillas importadas, porque se quiere sentir una persona de ciudad. Sin embargo, esta persona en una fiesta popular en el barrio puede bailar chicha, puede bailar cumbia, puede bailar eh, folclore etcétera etc. ¿no? Es un poco, me imagino que está relacionado también. Claro, claro. Eh, lo que, bueno, eso creo que es más típico como los años 80 y 90. ¿no? Exacto. A partir sí de del principio del 21 creo que está apareciendo otra cosa, ¿no? Un, sí. Una una posibilidad de alternativa cultural, uh -huh. pero también corre el peligro de ser una, no, no sé si se escuchará bien, pero una especie de pose, ¿no? O sea, no, uh -huh. no es lo tuyo, pero lo asumes, ¿no? O sea, uh -huh. Porque está de moda, eh, porque es como, vamos, eh, una tendencia, vamos, eh, que, invi que invites a Tongo en la universidad y lo aplaudas, ¿no? Claro. No, no tanto por lo que, por, porque es parte de tu cultura cotidiana, sino porque es como que el ambiente te, te mueve a eso, ¿no? Ajá. Eh, y ahí viene el, el tema acerca de, de, eh, de qué cosa está reivindicando. Pero es verdad que existe, por otro lado, mucha gente que sí, ¿no? Eh, sí, claro. Genuina, yo, creo, yo siento que en las universidades, digamos, en las que se enseñan ciencias sociales, en los últimos 15, 20 años, eh, ha sido mucho más permeable a estudiar la cultura popular. ¿no? O sea, a uh -huh. permitir de que la gente la estudie, ¿no? Académicamente. Y creo que eso es muy importante, porque darle espacio en el mundo académico eh, es una posibilidad de que esto pueda digamos, eh, ser comprendido en su, en su dimensión mayor, digamos, uh -huh. y, no, y no marginalizarla, ¿no? O sea, no, sí. no colocarla como un elemento marginal. Y, y la universidad peruana me parece que, en general, se demoró bastante, ¿no?, e incorporar lo popular dentro de académico. ¿no? Si, si, si tú ves los estudios, o sea, ¿cuándo se viene estudiando la chicha como fenómeno masivo? Digamos que diría que los 80, uh -huh. pero poco, ¿no? O sea, pocos trabajos. Claro, eh, no se compara a lo que se hizo del 2000 en adelante, probablemente. No, 2000 en adelante es mucho claro, más, mucho más, ¿no? sí. mucho más. Entonces, eh, eh, creo que en general la, la universidad uh -huh. se demoró, pero bueno, ya, ya tiene su lugar, ¿no? Aprovechando un poco la, la visión que usted pueda tener sobre di distintas manifestaciones en la música, hay algo que a mí me llama la atención y lo he discutido algunas veces. Tiene que ver con eh, hay mucha necesidad que la gente dice: ¿por qué no tenemos un cantante internacional, una Shakira, qué sé yo, un Carlos Vives en su momento? Pero por otro lado, los artistas más internacionales que alguna podría mencionar está entre Wendy Zulka, está entre La Tigresa del Oriente, uh -huh. recientemente Faraón Love Shady, que son los que realmente calan en otros mercados y, y, y en los programas los invitan y los discuten y qué sé yo. Y de repente, por un lado, renegamos esta suerte de no son músicos, son memes, o no son. son qué sé yo, figuras que, que de repente no tienen esta validez como artistas propiamente y, y hasta incluso siento... Eh, un un cier cierto vestigio racista, discriminador, hacia que ellos sean los que tomen, eh, digamos, cierto estandarte. E incluso propios músicos son los que, de repente, algunos dicen: No, ese no es músico, ese no ha hecho, no, esa música es horrible, etc. ¿no? Pero lo mismo se decía de la cumbia en los años oh, en 70, digamos, ¿no? Si era, sobre todo en la versión chicha, que es la más agresiva en términos sonoros, ¿no cierto? La más, sí. la más marcada, digamos, era rechazada, ¿no? En, eh, por muchos músicos. De hecho, la palabra chichero uh -huh. en el mundo musical es un insulto o sea, decir que un músico es chichero en realidad no le estás halagando no uh -huh. le, le estás casi insultando no porque es un sinónimo de ser un músico poco competente no eh, no profesional no uh -huh. entonces no, no también fue eh, fue rechazada entonces ahora estamos no digo romantizando, pero estamos reinterpretando las cosas. Uh -huh. eh, eh, los chapis fueron aclamados en cierto mercado, en uh -huh. cierto espacio, pero los chapis no tenían cabida dentro de una narrativa nacional. Uh -huh. A pesar de que fueron a Europa y le fue muy bien, ¿no es cierto? Y, y, y incluso triunfan antes en Europa que acá. acá. Wow, como incluso como ese mítico concierto que tienen en, en Matute, si no me claro, equivoco. Claro, claro. Que en realidad es un versus con Aníbal López Oye, y la exacto, Uni, claro Que también me parece de repente un, un nombre que por ahí algunos han olvidado, pero el aporte de Aníbal López en la salsa peruana es fundamental, es importante. Él llega a tener en su última etapa giras incluso con, con Celia Cruz, ¿verdad? ¿Mm? Este, como, como como líder de, de, de su agrupación, con la única. Sí, o sea, músicos peruanos exitosos y grupos peruanos escuchados afuera los hay. Lo que pasa es que no logramos entrar al mercado más grande comercial, digamos, tipo Sony, si quieres, ¿no es cierto? A, uh -huh. a, a, a los grandes sellos, ¿no? Sí. Que, que dominan cada uno de los géneros, ¿no? Eh, pero el, el problema no es tanto la calidad musical. Ajá. Uh -huh sino el tipo de circuito comercial en el cual te mueves y el lugar, creo, del Perú dentro de la industria discográfica, si ¿sí? quieres. O sea, en, en el, el mercado peruano musical es relativamente pequeño, si lo compara con, con otros, ¿no? Con México, Colombia. O Argentina, digamos, sí. o Brasil. Una, y, la, y la número dos es que en el universo musical, digamos, de, de, de las disqueras, somos, estamos en la segunda línea. Seguro. ¿Eh? Y la otra es que creo que los géneros musicales peruanos uh -huh. compiten con otros. ¿no? con otros bailables, la, eh, entonces, a ver, eh, la música afroperuana, que puede haber sido original en su momento, ¿no es cierto? Y de uh -huh. hecho lo es, ¿no? ¿Con qué compite? Pues con demasiadas músicas afroamericanas en las cuales está complicado des, digamos, destronarla del lugar de, del baile, ¿no? Uh -huh. eh, la cumbia sí lo logró porque era original, o sea, ahí no tenías tú, eh, digamos, en los 70s, eh, principios de los 80s, ¿qué otro sonido con el cual podía competir la cumbia peruana en ese momento? No había. No había. Y de hecho se edita afuera, tiene éxito afuera. Pero Muchas canciones que... de la cumbia peruana son interpretadas, claro. o sea, regresan a Colombia como nuevos éxitos. Y yo creo que hay que medir su éxito también de otra manera. En la, en la forma en que la cumbia peruana ha influenciado en la cumbia chilena, en la cumbia argentina. Seguro. Entonces, ahí sí, pues, en la cumbia argentina es. Es vía cumbia peruana la que, la que tiene éxito. Entonces, Desde la danza de los Mirlos hasta Pagarás, Damas Gratis, etc. Claro, ¿no? entonces ahí creo que hay que medir su éxito, ¿no? Uh -huh. en, en, el, en la manera en que la cumbia peruana ha influenciado en, en, en Bolivia. Uh -huh. eh, Hoy día Corazón Serrano hace giras en Bolivia a coliseo lleno. Claro, entonces ahí es donde tú puedes notar el impacto que tiene la, la música. Además porque la música peruana tipo cumbia uh -huh. no se mueve en el, en, el, en el mercado discográfico en realidad. Correcto. No, no es una... Un tipo de música que se difunda tanto discográficamente. Uh -huh. Es más bien tipo concierto. Y vía piratería. En realidad la, la, la piratería claro. para los grupos de cumbia contemporáneo no es un enemigo. no De hecho, muchos me han contado de primera mano que son ellos mismos los que llevaban al hueco, a los lugares, sus discos. A que, a, a, a que los pirateen. ¿no? Y claro. más gente los lleve mejor. Claro, porque la ganancia que ellos tienen no viene de los derechos de autor. Uh -huh. Viene de los conciertos. Y lo que le conviene es que los pidan en todas las fiestas que hay a largo y ancho del Perú, sí. o a las comunidades peruanas en el exterior, que los invitan. Uh -huh. Y no tanto que les, que les compren discos, porque además en el mercado actual de musical, la venta de, de discos y, ya, es es, ya, ya es secundaria. Sí. Y, ah, son plataformas de, de eh, digamos, streaming. internet, streaming, claro. Pero aún así no es esa su... Uh -huh. Su mercado. Lo que yo ellos les conviene es que la gente escuche las canciones que se popularicen en las radios o por medios hasta, hasta cierto punto digamos, no convencionales, como en, en, la, en, digamos, en lo que se ponen en los medios de transporte, ¿no? que claro. la gente los, los escuche y que esa fama los lleve a que cuando sea una fiesta en algún lugar de Perú. Se han inviten, claro, claro. Eso es lo que eh, quiere Entonces la piratería no es un enemigo, la piratería es un aliado. aliado. Totalmente. Hay una, hay una, un concepto que usted planteó en esta, en a inicios de la charla que me quedó muy, mucho, que es no algo por ser falso pierde la validez necesariamente, sino hay que ver a qué sirve o por qué es adoptado, por qué tiene esa popularidad. No sé por qué pensé en esta vieja historia. De, me parece que son Olimpiadas del 30, puedo estar equivocándome, en Alemania, uh -huh. donde se habló de este famoso equipo peruano uh -huh. que avergonzó a Hitler, e incluso este escritor eh, uruguayo galeano contaba la misma historia, la replicó muchas veces, siendo una historia falsa. Eh, sí. a ver, lo lo, lo, lo conversaron una vez con, con Jaime Pulgar Vidal y él me decía, su historia uh -huh. es falsa, pero es una historia que hasta acá se ha hecho una serie, recuerdo que se hizo, Michelle Alexander hizo una teleserie sobre esto, con Víctor Prada interpretando a Hitler. Eh, ¿Por qué aceptamos este tipo de, de versiones? Pues ¿no? no, somos el único país que tiene esos mitos que se convierten en, claro. en valios, ¿no? Es un, es un mecanismo de muchas sociedades eh, que necesitan algo, uh -huh. ¿no? necesitan héroes, necesitan historias positivas, necesitan historias que los reivindiquen y que aceptan digamos las reinterpretaciones, ¿no? Y la manera en que se construyen. Bueno, quizá el caso más Grande que tenemos es el del famoso Sueño de San Martín, ¿no? o sea, el, el que se supone que San Martín sueña y un pisco con la bandera peruana y las parihuanas, que en realidad es un cuento de Valdelomar. Uh -huh. Pero hoy es, con, es parte de la historia escolar, digamos, te enseñan en la escuela de que San Martín digamos, eh, imaginó la primera bandera peruana soñando en un pisco. Parece, claro, parece una historia oficial. ¿no? Claro, pero en realidad no existe ningún documento, ni ningún testimonio ni de San Martín ni nadie que conoce a San Martín que pueda... Dar algo que, similar que sí fue en la playa, ni siquiera sabemos dónde se imaginó la bandera, nada, nada. Uh -huh. solo sale el decreto, ¿no? pero la historia de Valdelomar es bonita, ¿no es cierto? Eh, digamos, es un sueño, es, es interesante, es, un, uh -huh. es como soñar un país, ¿no? Entonces, tiene muchas esas cosas. Entonces, eh, en mi comentario iba el hecho de que los historiadores, mmm, vamos, a veces podemos tener mal gusto, ¿no? decir, no, eso es falso. Y, 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 por lo tanto, como es falso, entonces ahí se acabó la historia, ¿no? Uh -huh. ¿Ocurrió? No, no ocurrió. Entonces, como no ocurrió, no es parte de la historia. Pero a veces lo, lo importante es entender por qué algo que históricamente no está validado, o sea, no tiene fuentes, no, puede, no tiene forma de afirmar de qué ocurrió, como por ejemplo, a diferencia tienes la proclamación de independencia, ¿no? ahí uh -huh. tienes documentos. documentos, tú puedes decir, bueno, ocurrió tal día, ¿no? uh -huh. porque los documentos lo señalan, en lo otro no. Sin embargo, la gente lo cree. Entonces, la pregunta es que, socialmente hablando, eh, cubre digamos, est estos, estas historias que la gente necesita, ¿no? Eh, y ahí tienes esto, en la música también tienes Muchas cosas legendarias, ¿no es cierto? Que la gente se reinventa, se reimagina, ¿no? Seguro. Ese proceso de construcción de la memoria es fascinante, es fascinante porque eh, te explica quizá mucho más de lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Claro, a aprovechando justamente el, el tema de, de San Martín, se me viene a la mente, y aprovechándolo usted como, como profesor de historia también, eh, he escuchado mucho de esta postura, que no sé si, si llamarla reivindicativa y tal, pero van al hecho de que San Martín en su momento... Eh, él tenía esta idea de traer un príncipe de Europa o tal e instaurar acá eh, una monarquía. Uh -huh. Entonces, y algunos dicen: esto hubiese funcionado para el Perú, ese era el camino perfecto. Eh, obtuvimos por ir por, por, por la idea de Bolívar, que al final terminó construy construyendo una suerte de república democrática que nunca terminó de cuajar uh -huh. ni, ni hasta hoy. Eh, ¿Qué podríamos comentar al respecto? Bueno, yo creo que existe una tendencia autoritaria ¿no? en la sociedad peruana, o sea, una tendencia eh, no democrática, una tendencia a que los problemas se resuelven a balazos, a patadas o a empujones. ¿no? Eh, y no es una tendencia solamente que viene de arriba, o sea, no, no es una tendencia que viene de las élites, de la oligarquía, lo que sea. es un, una tendencia popular. Digamos. La tendencia al linchamiento es popular, o sea, te un, agarran un delincuente en una zona urbana o marginal y la gente le pega, ¿no es cierto? Ajá. Técnicamente está cometiendo un delito, porque no, nadie tiene derecho, por más que incluso la persona sea, sea un delincuente, claro. a castigar físicamente y a detener. Pero es una tendencia autoritaria. Puede ser explicable por n razones como, por ejemplo, la inacción de las autoridades, la gente está con, molesta porque no, no resuelve el problema de delincuencia, lo que sea, pero es una tendencia autoritaria. Entonces, bajo esa tendencia autoritaria, quizá pensamos que un rey... Uh -huh. Un, un, una monarquía donde eh, la, el problema de, de la sucesión, sucesión política está resuelto, o sea, tú ya sabes que el, el, el hijo, hijo del rey será sí. rey y punto, no hay, no hay más discusión. Quizá ¿no? uh -huh. eh, haya resuelto los problemas. Y la otra cosa, es, no sé si alguien lo ha estudiado, pero podría ser también este, este sueño de tener un europeo gobernando ¿no? uh -huh. en, en una sociedad racista y que tiene un, imaginarios bastante, digamos, bastante racializados con respecto al papel del europeo y lo blanco de pensar de que un rey europeo eh, iba a solucionar los problemas mucho mejor que, lo, que los que puede solucionar un, un local, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahí hay que recordar varias cosas. La primera es que sí hubo países en América que regresaron a la monarquía. El caso más importante es México y terminó en un desastre, o sea, no, no y, y un desastre doloroso, ¿no? Y segundo, que las monarquías pueden ser igualmente corruptas y, y decadentes que las democracias. Mira el caso español, digamos, que actualmente que el rey de España está envuelto en un escándalo enorme de corrupción y de, y de delitos que incluso, hasta cierto punto, son inimputables por, por, por el hecho de ser el rey. Entonces, por cargo, claro. Claro, entonces hay, hay muchas cosas en ese estilo. Y la otra, la tercera si quieres, eh, cuestión es que es una... una cuestión. Algo así como no valorar lo que hemos hecho, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo creo que somos demasiado críticos de nuestro pasado. O sea, demasiado, ¿no? Está bien uh -huh. ser crítico y ser este, analítico eso, pero creo que pensamos que somos la peor de las historias y la peor de la de sociedad, ¿no? Eh, y, y no es así. O sea, efectivamente tenemos muchos problemas que tenemos que resolver. Muchísimos, muy graves, varios de ellos. Pero las frases que tenemos son bien de América Latina, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Ya. Lo he escuchado a Chile, en muchos países. Todo el mundo, sí, así, totalmente. Esto solo pasa aquí, lo escuchas en... Sí. En todas partes. Pero nosotros creemos queremos que solo pasa acá. Uh -huh. Y no, en realidad, con eso no estoy diciendo que eh, nuestros problemas no valgan la pena, o si sea, sí son muy profundos en muchos casos, pero también hemos construido cosas, ¿no? O sea, yo creo que no se puede negar que en este momento, en, en el 2022, somos una sociedad más inclusiva de lo que éramos hace 50 años. Seguro. Y con más espacios democráticos, con más espacio de discusión, ¿no es cierto? Con, con más espacio de digamos, eh, de protección a la población. Hace 50 años, problemas como el racismo, los derechos de la población LGTBI o, uh -huh. lo, o, los, o los derechos de las mujeres no eran temas de discusión pública ni había uh -huh. posibilidades de que se conviertan en algún punto de agenda. Uh -huh. me, Hoy sí. Me, me llama la atención, además, ahora con lo que mencionaba usted de, 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 de lo de, de de repente creer que lo europeo puede ser mejor o tal hay una nueva suerte ni siquiera sé llamarlo corriente pero he escuchado mucho esta opinión de la restauración hispanista e incluso hay marchas y tal donde se enarbola esta famosa la cruz de borgoña sí, sí. me parece que es eh, en pro de de decir que de repente hemos contado, la historia nos la han contado mal del de, 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 Inca víctima, sino que era más bien una confrontación y que de repente nosotros eh, deberíamos restaurar ese valor de la corona no. española, etc. Pero creo que va más allá, ¿no? Va Ajá. más allá de, de, de señalar de que no fue eh, una destrucción, digamos, total. Sí. Y con eso estoy de acuerdo, porque efectivamente la, la evidencia te, te muestra que no fue una destrucción total. O sea. Se, se siguió hablando que hecha, uh -huh. las autoridades étnicas indígenas funcionaron en el mundo colonial, o sea, no fue una destrucción absoluta. Uh -huh. Sí hubo una destrucción, por supuesto, pero estoy diciendo que no fue absoluta, no, no, no fue total, ¿no? Eh, pero creo que va más allá de eso, ¿verdad? va a la idea de que la civilización peruana, digamos, y el mundo peruano contemporáneo comienza con la conquista. Es eso uh -huh. más bien, el, 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 la civilización, ¿no? Uh -huh. Vamos, bueno, Gallosa lo dijo, ¿no es cierto? De esa manera, ¿no? Claro. De que con la llegada del castellano, el Perú se hizo universal, porque el quechua pues, no te, impide, te impide comunicarte con otros pueblos. En cambio, el castellano hizo de que eh, la, la cultura virreinal y la posterior pues tengamos este, este, con la, esta conexión con el mundo civilizado. ¿no? Algo así. ¿no? Claro. Entonces, la idea no es únicamente el, el, vamos, colocar las cosas en su sitio y, y comprender la historia más críticamente, sino asumir que lo hispano construye lo. La nación, digamos, ¿no? Uh -huh. Lo contrario también es falso. O sea, el, el, el pretender de que lo hispano no es parte de la nación es también falso. Estamos hablando, nos guste o no, la mayoría en castellano y es la lengua con la cual nos comunicamos. Y con apellidos. Y con apellidos de origen hispano. Además, eh, la, los cultos populares son de origen católico. Uh -huh. en, 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 somos un país mayormente católico, pero el catolicismo no es tan oficial. En el, o sea, me refiero a que no es el, cat, el catolicismo que se practica, uh -huh. no es el catolicismo. Oficial, digamos, el del Vaticano. Es el uh -huh. catolicismo popular, ¿no? Con, con una cantidad enorme de, de figuras religiosas locales, ¿no? Uh -huh. Con cultos locales y al modo local, ¿no? Y es popular. O sea, eso viene abajo. No es, no es imposición de arriba. Uh -huh. Y eso, es, obviamente, vino con la conquista, ¿no? Eh, vino a, a, a palos y con lanzas, sí. Pero la gente reinterpreta las cosas. O sea, la, las personas a lo largo del tiempo las reinterpretan, ¿no? Y nuestras costumbres son mestizas en el sentido amplio ¿no? O sea, no, no, no mestizas en singular sino mestizas porque son mezcladas, mezcladas de africano, de, de hispano de morisco, de chino después de japonés de indígena, pero también hay otro punto lo indígena o lo andino en el Perú tampoco es una unidad o sea, uh -huh. ese es otro problema, o se si piensa en la cultura andina la cultura andina o sea, la cultura de, un, de, un, de una población o de personas que viene, viene en puno, es muy diferente a la cultura de los campesinos de Cajamarca Seguro. Tienen cosas en común, por supuesto, pero también tienen cosas tan diferentes como que la música que bailan es totalmente, totalmente diferente. diferente. Entonces, hay también un problema de meterlo andino en una especie de gran saco uniforme, sí. ¿no? Uniforme, sin, sin darse cuenta de que hay, hay distinc distinciones. Y este movimiento, que es ultra conservador, que es más bien, diría, eh, vamos, eh, hispanoamericano, porque lo encuentras en varias partes, eh, no viene solo acompañado de la idea de del hispano, sino viene acompañado del de rechazo a una agenda política y social, digamos, muy clara, ¿no? Uh -huh. O sea, defender lo hispano, defender la familia como base de la, de la sociedad, ¿no? defender la propiedad y, y, y defender, digamos, todo un estilo de vida conservador, digamos, uh -huh. donde lo hispano está presente. O sea, es, es más complejo que solamente decir, claro, que los españoles no, no acabaron con la civilización indígena, no, es bastante más complejo. Y, y dentro de, de lo que usted menciona hace un, hace un momento, se me venía esta frase de Palma, eh, o atribuida a Palma, la de el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Uh -huh. Y me parece una, una frase que a veces comete, el eh, o generalmente se utiliza, lo he escuchado incluso de políticos y tal, que lo que hace es eh, homogeneizar. Todo de una manera absoluta. es como que, no, acá no hay racismo o no hay discriminación, total. No sé, todos, tenemos, todos somos cholos. Claro. Y todo eh, pa parece como que simplemente lo pasamos por agua tibia y ya fue, ¿no? Claro, pero el asunto es, ya, ok, digamos que todos tenemos algo de, uh -huh. de algo. ¿sí? Pero el problema es que algunos tienen más de una cosa que la otra. O sea, eh, en un mundo de que todo el mundo tiene inga y maninga, algunos que sienten que tienen menos de inga y menos de maninga y más de hispano. Uh -huh. y, y hay otros que son, que son vistos como que tienen mucho más de maninga o de inga que de hispano. Entonces. Uh -huh. El problema de la frase es que puede, digamos, puede hacernos creer que no hay racismo porque finalmente todos somos mestizos. Exacto. Pero el problema del mestizaje en el Perú es que no todos tenemos el mismo grado de mestizaje. ¿no? ¿Okay? O sea, vamos, eh, Sánchez, Luis Sánchez se considera mestizo, pero él dice: soy mestizo, pero el, ese mestizo es diferente a otros mestizos. Pues, uh -huh. o sea, en realidad es un mestizo blanco. Claro. Y, eh. y de eso depende también, de alguna manera, el grado de racialización. Muchas veces. O sea, yo he escuchado esto y me ha pasado también soy muy blanco en el barrio, pero soy muy cholo en San Isidro. Claro, claro. No. Claro, y bueno, y la vinculación con la música, por ejemplo, es interesante, porque la música, la cumbia fue, eh, iniciada, digamos, fue, fue, el imaginario es que la consumían los grupos más mestizos posible, digamos, uh -huh. los, los que van hacia el mundo indígena andino, digamos, y de origen, digamos, este, migrantes, sobre uh -huh. todo, ¿no? Eh, y, más bien, la salsa fue, eh, digamos, lanzada al mercado para que los grupos urbanos criollos Exacto. se identifiquen. ¿no? En, y eso, en lo que comentás hace un rato del famoso concierto de los Chapis y la Única en el Estadio Matute, fue totalmente claro. O sea, las tribunas estaban totalmente divididas, así, totalmente divididas. ¿no? El, 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 los que escuchaban Cumbia uh -huh. y aplaudían a los Chapis no podían ser para nada los mismos que escuchaban a la Única y aplaudían a Aníbal López. Uh -huh. O sea, eran radicalmente diferentes. Las radios, por ejemplo. La, sí. Las radios, no había ninguna radio que te cruzara esa frontera. O uh -huh. pasaba cumbia o pasaba salsa. no, no y, la, y bueno eso O las dice que Joel. pasaban anglo. ¿no? Claro, recuerdo, recuerdo un, un slogan de estudio 92, que no salsa. Claro, claro, exacto. Uh -huh. claro. Pero era, esas radios eran claramente mucho más de mercado, mucho más pequeños. Seguro, de, sí, claro. Y de locutores diferentes, de, 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 de tipo de narrativa. También es interesante, porque locutores hasta la forma que ponen la voz, todo... Uh -huh. Todo es diferente, ¿no? El, el locutor de música popular, sobre todo de cumbia, tiene un tono más agudo, ¿no es cierto? Mucho más informal, de un lenguaje... Sí. Hasta ahora, ¿no? Este, en cambio, el, el, de, el de rock, uh -huh. tradicionalmente, no digo que lo sea ahora, pero tradicionalmente tenía otra, otra narrativa, digamos, otra, sí, claro. otra forma de... Porque el público que le escuchaba también era otro, ¿no? Eh, y en ese mundo digamos tan tan partido eh, Llorens, que lo dijo hace mucho tiempo había encontrado de que los radios que pasan guayno y pasan cumbia y los radios que pasan salsa sí si pasan música criolla pero que no había ninguna eh, emisora que pase guayno y al mismo tiempo puedo hacer música criolla, o, claro. sal, o salsa, ¿no? Porque. El claro, público ah, aparentemente no es el mismo. Pero la pregunta es: ¿es el público el que está haciendo eso o son los medios de comunicación y el mercado el que está contribuyendo a esa segmentación? Yo uh -huh. creo que la pregunta clave es esa, ¿no? Porque si fuera el público el que está exigiendo eso, yo creo que se vería de forma muy poco dinámica, ¿no? O sea, el público ya está creado así, entonces tú mandas un producto para este público que sabes que existe y mandas uh -huh. a este público acá. Pero yo creo que es más dinámico, yo creo que en el proceso en el que se fue, fue saliendo la música, se detectó en el mercado las posibilidades que se pueda generar dos mercados diferentes, uh -huh. ¿no? Y Exacto. fueron, fueron, con lo que decía, fueron, fuiste creando tu público, ¿no? Fuiste creando tu, tu mercado, ¿no es sí. cierto? Descubriste de que los que se identifican con los migrantes o con, o con las zonas con los pueblos jóvenes, sentimientos humanos y oficios informales, etc. Esos compraban más este tipo de música y los que más bien eh, se asumen como descendientes de los barrios uh -huh. criollos, de, de más antiguos de Lima, también igualmente populares, ¿no? pero con otros orígenes, consumen más, más bien, son más proclives a comprar este tipo de música. ¿no? Claro, eh. porque la posición a veces de que los medios eh, condicionan el consumo de la gente... Eh, muchas veces ha sido debatida e incluso eh, descartada o tal. Recuerdo eh, corrientes en la escuela de Frankfurt que hablaban al respecto. Sobre si, por ejemplo, eh, los medios pueden imponerte un tipo de música necesariamente, sino que más bien es, el, son, es la gente la que responde y la que va guiando hacia dónde va la cosa. Exacto, ¿no? son un poco las dos cosas, ¿no? O sea, el, 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 tienen la habilidad uh -huh. de un grupo musical y de un productor sí. que decide que en un disco vayan tales canciones y intuye que tal canción puede tener éxito. Y entonces, claro, la, el asunto es quién la compra, en ¿no? dónde se está vendiendo, ¿no? Uh -huh. Y va descubriendo de que eh, si tiene éxito esta, esta variante, esta forma de cantar, y la compra tal grupo, bueno, el siguiente disco que saquemos, hagamos un par más de esas cosas y así, ¿no? Y por ahí va guiándose, claro. claro. Pero el mercado también va reaccionando, o sea, va, va también guiando, ¿no? Porque uh -huh. el, 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 el consumidor al comprar tal o cual disco también te va diciendo lo que está, lo que está buscando, uh -huh. lo, lo que está esperando, ¿no? Uh -huh. Entonces es más dinámico, ¿no? Y por eso eh, decía de que desde ciertas tradiciones se ha visto el mercado como el que dominaba, digamos, el que dictaba las reglas, ¿no? Como algo estructurado, y no, por supuesto que no es así, o sea, el mercado no está estructurado, el, el, digamos, la característica del producto que la gente quiere no está estructurada, uh -huh. la demanda está ahí, pero no es que la gente ya tenga claridad de que quiero una cosa así, o sea, no, no le vas lanzando, va, va lanzando, es como cualquier otro producto, lanzas un jabón, uh -huh. ya que tú crees que la gente le va a gustar. De repente aciertas, pero en, la, en el ensayo de error vas, vas viendo casi a dónde va el mercado. O sea, seguro Lanzas cuatro jabones y algunos, algunos tendrán éxito y, ¿Y te das cuenta. No. Claro, y vas viendo dónde se compra más. Se compra más en tal sitio, o sea el precio, o sea la calidad, en fin, N cosas, la presentación. Y la uh -huh. música es bastante parecida, ¿no? Lanzas una producción, vas viendo quién la compra. Y vas creando un mercado, ¿no? Y siempre hay un interés igual de todas maneras de grupos de poder, de intervenir o de manifestar o de influenciar medios de comunicación. Eh, hace poco estuvo por acá Don eh, Humberto Polar, productor de televisión de muchos años, uh -huh. eh, y él, él recordó la, el, eh, la época de Velasco y recordó que unificó los canales. Yo joven no tenía conocimiento de eso, pero recordó que unificó los canales y que muchas veces puso en cargos estratégicos del canal a gente de su confianza que eran eh, militares y tal y que muchos de ellos pues no tenían el conocimiento televisivo uh -huh. necesario ni tal y como que la creatividad televisiva en ese momento quedó un poco este empañada más que más que mala buena sin rumbo claro uh -huh. no él distanciaba eso ¿Habría una relación entre eh, el famoso gobierno de Velasco, que se habla mucho, sobre manifestaciones en, en medios en cuanto a música, en cuanto a cultura, en cuanto a este tipo de, de manifestaciones? Bueno, lo, lo que es bien conocido es que se dio una ley para que eh, cierto porcentaje de la programación de las radios uh -huh. esté dedicado a música nacional. Pero la idea de música nacional que tenía Velasco no es música andina nada más. O sea, uno hoy dice música nacional, quizá uno piensa en música tipo folclórico andina uh -huh. en realidad le dio, le, le dio lugar a la música criolla a la música afro y a la cumbia o sea la idea era que se dé espacio a la producción propia local ¿no? uh -huh. los que no aceptaron eh, la invitación o los que no la aprovecharon fueron los grupos de rock más bien uh -huh. Uh -huh. Quizás estén peleados más ideológicamente, ¿no es cierto? M más distanciados de otra manera, ¿no? En cambio, los grupos de Cumbia, los grupos de música criolla y, y los grupos de música afroperuana, todos aprovecharon los espacios. Hubo como un auge, ¿no? De producción uh -huh. criolla en la época de Lucha de Reyes. Claro. ¿eh? Eh, Perú Negro, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y eh, en ese ambiente. ¿Esos, ¿Esos grupos de alguna manera se ven beneficiados por, por esta intervención? Claro, porque uh -huh. eh, 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 tuvieron cabida en televisión. Claro. Eh, había, había programas de televisión si mal no recuerdo se llamaba Danza sin Canciones del Perú e incluso no, hay presentaciones a, con pintura roja si no me equivoco lo, esa época lo llega a dirigir Nicomé de Santa Cruz durante un tiempo ¿no? Ajá. y ahí se, presenta, wow. se presentaba música criolla contemporánea ¿no? Ajá. o sea había un ambiente vamos, generado por el gobierno en el que por obligación había que darle cabida a la producción musical nacional uh -huh. pero el rock o los grupos de rock que tuvieron auge a fines de los 60 no aceptan digamos esa, esa, eso y ellos también giran hacia dedicar su mercado de clase media y media alta, ¿no? Uh -huh. Incluso los grupos de rock peruanos hacen música en inglés. Claro. Lo cual te te, te limita el mercado para quien te puede entender lo que estás cantando en 1970. Bueno, incluso hoy digamos que no no Seguro. no no, no, sé, no es un idioma que la gente hable masivamente, ¿no? Es un grupo muy pequeño de gente el que puede, podría entenderte cantando en inglés. O sea, hay toda una declaración acerca de a, a quién te diriges en ese mercado, ¿no? Seguro. A, a quién estás apuntando. Mientras la, la cumbia peruana vamos a aprovechar todo eso, entonces hay un contexto. Lo interesante es que ese contexto además incluye cambios profundos, pues no es cierto, la reforma agraria, el fin de la oligarquía tradicional, no uh -huh. el auge de lo nacional, un discurso patriótico, y hasta chauvinista. Mucha gente piensa por esto que Velasco era un izquierdista, o era un socialista, o incluso alguien cercano al comunismo. Alguna vez se le pregunté a Carmen Maquebo y me decía que no, no, no era el caso para nada. No, era para nada. Era más un nacionalista. Claro, un nacionalista con algunas medidas que pueden tener tinte socialista como las tenía muchas medidas del populismo argentino, el populismo eh, incluso, vamos, en otras partes del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero hay varios ejemplos que uno puede hacer notar para, para desmontar esa idea muy, muy difundida de que era comunista. Uh -huh. eh, muy fácil. La primera es que la inversión privada no desapareció. y más bien, hay empresarios que durante la época de Velasco uh -huh. hicieron dinero y que son hoy grandes empresarios y se beneficiaron de las leyes que dio Velasco a favor de la industria nacional. Uh -huh. Era un capitalismo dirigido, la idea de que el, el Estado peruano daba facilidades al, 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 a la burguesía, digamos, al capitalismo para que pueda desarrollarse. Y le puso reglas al capital extranjero como para dejarlo, dejarle espacio al capital local. Uh -huh. ¿Okay? Y para eso tuvo que tomar eh, medidas como nacionalizar, expropiar pensando de que eso iba a facilitar la aparición de un, un auge capital nacional. Y de hecho lo hace, porque es el auge de la producción local. Incluso en ese momento se instalan acá fábricas, bueno, ya se habían instalado antes, pero tienen auge en las fábricas de ensamblaje de radios. En, eh, acá se ensamblaban y se fabricaban equipos de música locales, ¿no? uh -huh. o sea, marcas locales. Imperial, eh, eh, era una marca fabricada acá. Ya. Y eso también es interesante porque eso también contribuye a la difusión de los discos. Uh -huh. Los discos necesitan reproductores de discos, si no, no. Claro. No te sirve para nada. Y acá se empezaron a bajar los precios. Etc. Y la radio, por ejemplo. Ajá. Las radios portátiles. ¿no? Entonces, todo eso es un auge de la producción local, bajo licencia extranjera en algunos casos, en otros por marcas locales, que abarata el, 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 la, la producción nacional y la gente accede a estos medios de comunicación masivos, ¿no es cierto? Y efectivamente, aunque el gobierno tuvo el control de los medios de comunicación, no existe la idea, creo yo, no existe la posibilidad del control total. O sea, que tu, el control sea tal de que Controles hasta la propaganda o el mensaje. Claro. No, se le filtró demasiadas cosas. Se, se, se le filtró la música, se le filtró, filtró Ferrando en el medio, se le filtró mucho. Uh -huh. Ferrando es un caso interesante porque yo eh, no me acuerdo de dónde lo leí, que justamente a Ferrando le pusieron un, un, un militar para que eh, negocie los salarios de todo el personal y Ferrando, que era un tipo muy hábil, le dijo que él trabajaba gratis. O sea que él era claro. alguien que creía en la revolución y que se vio. Entonces él. Wow pero con una condición que le permitan manejar la publicidad. Ajá. Y, y el militar que estaba a cargo, que no entendía mucho de cómo se manejan los medios, pensó bueno, que estaba haciendo un buen negocio, ¿no? Claro. No le pago y maneja la publicidad. Y eso explica por qué Ferrando, en sus programas, la publicidad era como que él mismo eh, hacía todos los mensajes, ¿no? Claro, era una constante. Pues. Claro, y eso fue, el, eh, no, fue un negocio para él redondo, porque él, él contrataba directamente la publicidad para su espacio. Claro, y marcó uno de los programas más importantes en su momento. Ahí te cuenta ¿no? que se filtró, o sea, realmente eh, no tenían capacidad de controlar todo, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, a pesar de, de esta idea de, de un gobierno monolítico, no tenía demasiadas filtraciones. ¿no? Entonces, en la música, el mercado y el control del gobierno son relativos, pero hubo mucho espacio para la. O sea, no había nadie que te dijera no, esa canción no sale, ¿no? Claro. Eh, como la leyenda de la, de la visita de Santana al Perú, que supuestamente eh, fue prohibido por Velasco, que hoy... Claro, se habla mucho de que Santana <coughs> llega a Perú y que... Um, hay un poquito... De oh, pero llega a Perú y ente, que parece que es prohibido por el, por el gobierno y que le dicen, ¿saben qué? Usted ya no puede cantar acá, etc. No, ahora se ha estudiado bien el asunto, o mejor. mejor Ajá. Y sabemos que no fue tanto así. ¿no? Primero que no hubo ni, ninguna prohibición a la música Santana, como se creía. Uh -huh. Los discos de Santana fueron distribuidos en el Perú y se escuchaban en la radio. Uh -huh. eh, el concierto famoso que se iba a dar en el Estadio San Marcos y que finalmente no ocurrió. Eh, efectivamente, Santana le impidieron la entrada, aduciendo que tenía drogas y qué sé yo, y lo, lo sacan, no, no tiene permiso para entrar. Pero parece ser que el problema no era tanto la música santana, uh -huh. eh, sino el problema era, curiosamente, el estudiantado de San Marcos mismo, que estaba radicalizado y que no veía en el rock a una música contestataria, veía como una música proimperialista. ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, habían anunciado que iban a boicotear el, el concierto en el estadio de San Marco, porque consideraban de que el gobierno está, bueno, si le dan permiso, estaba construyendo al, al, el discurso proimperialista y todo Bueno, obviamente no entendían a Santana, porque Santana puede decir lo que quiera, porque que sea proimperialista <laughs> está un poco difícil, ¿no? Ajá. Eh, y entonces creo que, eh, bueno, lo que se ha estudiado es que el gobierno no quiso abrirse un nuevo frente. De, de batalla, o sea, no le convenía ir a San Marcos a meter palo para, para claro, que toque claro. Santana y dijo bueno a, tampoco le importaba mucho si Santana sí. no tocaba, así que mejor nos evitar por lozano sanos, chao claro. Santana más eso y la prueba de que no había ninguna prohibición es que los organizadores del concierto decidieron canjear el boleto que la gente había comprado Ajá. para el concierto por el último disco de Santana Ajá. El, el último disco de Santana llegó a la aduana, salió de la aduana, fue distribuido en las disqueras y la gente que tenía el disco, la, la, perdón, la gente que tenía la entrada la cambió por, por el disco y ya está. O sea, si hubiera existía una prohibición. Ah, Santana, y su música, pues el disco no hubiera pasado La Habana, definitivamente. ¿no? Me, me parece que sí, en Argentina, si no me equivoco, sí hubo eh, en su momento una prohibición al rock extranjero, etcétera, Y se habla que eso mucho benefició al claro, crecimiento. Eso de... durante la guerra de las Malvinas. Ajá, eh, que de eso eh, benefició... El rock el crecimiento. En inglés. Sí, claro, claro. Eh, benefició el crecimiento del rock argentino. Claro, pero ya existía rock argentino previamente. previamente. O sea, ya, ya había un movimiento muy fuerte en los 60, claro. ¿no? Hablando de, de, de un poco de lo de Velasco, había escuchado esta posición de diversos historiadores también en cuanto a la reforma agraria y tal. Eh, coinciden en que si no hubiese habido una intervención de Velasco en ese momento, el estallido de Sendero Luminoso posterior hubiese sido muchísimo más catastrófico de lo que finalmente fue. Sí, se menciona eso, ¿no? Pero también hay que considerar otra cosa, ¿no? Las reformas de Velasco crearon expectativas, o sea, eh, eh, es una generación de hijos de campesinos que ac accede a la escuela, Ajá. que accede a la universidad, porque antes los hijos de campesinos serían campesinos. No tenían otra opción en la vida, ¿no? Porque uh -huh. en, en el tipo de, digamos, de estructura social económica que sostenía el gamonalismo te impedía la movilidad social. Uh -huh. De hecho, el drama, digamos, de, del Perú es que esa élite gamonal, hacendada, no se da cuenta de que para hacer más dinero necesita liberar la mano de trabajo. O sea, necesita crear un mercado. Uh -huh. y, y quiere mantener al Perú como 200 años atrás, digamos, con una población casi feudalizada, ¿no? Uh -huh. Y eso en 1960 es... Absolutamente inviable. O sea, ya la modernización. Hay un documental, eh, La Revolución de la Tierra, claro, claro. que inicia con un encuadre así, es como un documental gringo, que dicen: Este es el Perú en 1960, ¿no? Claro, claro. Y dicen como que qué sí, Imagínate, en el año 60, uh -huh. la radio está llegando a todos los rincones del Perú. Ya, ya hay radios que cubren, no digo todo el territorio, pero ya una buena parte. El acceso a una radio a pilas lo tiene casi, casi muchísimas familias en el Perú que pueden escuchar radio. Uh -huh. Por la radio pueden escuchar el Mundial de Fútbol, de, los Mundiales de Fútbol, pueden escuchar noticias de, de Lima, ¿no es cierto? Y la sí. televisión empieza a llegar, te muestra otras cosas. Eh, entonces, ¿cómo puedes mantener un país eh, aislado, de aislado de cuando ya la realidad material te está indicando otra cosa? ¿no? Uh -huh. Y además, el propio crecimiento de la industria y de los mercados necesita... In necesita personas con ingresos, o sea, necesita personas que puedan comprar, ya no puedes mantener una población feudalizada que trabaja y no le pagas. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas que, que hacen de que eso sea cada vez más arcaico. ¿no? Uh -huh. Y la necesidad de un cambio eh, no es únicamente por el hecho digamos, de una especie de justicia social, yo creo que en realidad enfocarlo así es como vamos limitar el alcance. Uh -huh. Es una cuestión de mercado. O Se necesita mejorar la producción, ampliar, a, ampliar el número de propietarios. O necesita gente con ingresos que pueda comprar radio, que pueda comprar televisión, que pueda comprar radio. clase ropa. media. Claro, una rural. ¿no? Okay. Y el, el, el drama no es tanto la reforma en sí el drama es por qué permitimos que la hagan los militares y, uh -huh. y, y por qué la sociedad civil no. La sociedad civil está dispuesta a, manten a mantenerla. Claro, por eso, claro. La sociedad civil no. No, no la hizo. En cambio, en otras partes de América Latina, porque uh -huh. la reforma agraria no solamente hay en el Perú, hay en Chile, hay en Bolivia, en México, en México, la revolución, la, hizo, la hicieron los partidos políticos. Uh -huh. La comienzan ellos, porque se dan cuenta de que es la única manera de hacer viable un país. Uh -huh. Y además, y lo interesante es que es la única manera de que la propia élite haga más dinero. O sea, no, no, le va a ir mejor. Uh -huh. Haciendo eso que no, que no haciéndolo. Bueno, acá no se entiende eso, los militares lo hacen. ¿no? Y claro, viene todo este asunto de, de el, eh, cuál es el impacto. ¿no? Y, y a, al permitir la movilidad social generas expectativas. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Qué hace? a La posibilidad de que el hijo, del campesino, pueda estudiar, lo cual me parece muy bien y que puede ir a la universidad, lo cual también me parece muy bien. Pero el problema es que eh, la universidad te genera expectativas porque se supone que cuando terminas la universidad vas a, a, vas, a, vas a encontrar trabajo más decente que el trabajo que tenía tu uh -huh. familia, lo cual, es, o sea, eso me parece muy bien. O sea, sí. y, y realmente creo que eh, yo vengo de una familia de esa característica, muchas familias se han construido así, o sea, porque los padres eran campesinos o los abuelos y han querido que sus hijos estudien, uh -huh. y su ilusión era que hagan carreras profesionales y, y vivan bien, o sea, y eso me parece absolutamente legítimo. ¿no? Pero en muchos casos no se cumple, no se claro. cumplió, ¿no? Entonces, que Sendero también está alimentado por eso, ¿no? Porque la, los que forman Sendero no son campesinos pobres, son claro. estudiantes universitarios, profesores universitarios. Es una un promesa frustrada. Claro, claro, promesa frustrada, ¿no? Claro. Por una amortización trunca, digamos, ¿no? Que, que una, una reforma agraria que al final tampoco cumplió... Expectativas. O sea, claro. O sea, tiene esa posibilidad la, la otra también es verdad. O sea, que cómo sería una, una, una lucha armada como la que Sendero llevó adelante... Eh, con una oligarquía terrateniente, uh -huh. quizá que hubiera sido mucho más dura. Pero lo interesante es que incluso, incluso la música lo refleja, ¿no? porque tú tienes al principio de los 70 canciones que ya empiezan a hablar de reforma agraria. No, no con el título La reforma agraria, pero empiezas a, a, a escuchar canciones que hablan de El campesino y la tierra. ¿no? Uh -huh. ah, incluso hay una que dice algo así como que ahora la tierra es tuya, campesino. ¿no? Uh -huh. hay, una, hay una entrevista que me parece fundamental que le, hacen a, le hace un medio internacional al padre de Pedro Castillo. Uh -huh. Eh, en, en Chota, si no me equivoco, y el padre cuenta de que él sirvió a un patrón en una hacienda y que con Velasco es que él obtiene propiedad, obtiene terreno. Eh, y de alguna manera como esto, él dice, yo por, pude tener algo mío por primera vez gracias uh -huh. a esa política, uh -huh. ¿no? Y que Pedro Castillo venga de ahí. Hay una conexión que me parece interesante. Ah, sí, claro. Interesante. Al margen de todo lo que se puede opinar actualmente sobre el gobierno, sí. con razón y ella, eh, él utilizó, creo que eso a su favor, ¿no? Uh -huh. La primera entrevista más o menos importante que vi fue a poco de haber pasado la segunda vuelta y no sé si la vieron los que nos están escuchando, pero era una entrevista en la cual estaba él moviendo la yunta de bueyes en su, claro. en su chacra, con, eh, digamos cultivando, pero dije, bueno, dice, pues él va a ganar. Sí. Porque esa imagen es auténtica. O sea, no, sí. no es alguien que, digamos, que está posando... No se puede impostar eso. No, eso no se puede claro. impostar. Realmente él hacía eso. Uh -huh. él, se, él sabía cómo manejar una junta, sabía lo que estaba haciendo y estaba realmente haciendo algo que, no sé si lo hacía todos los días, pero por uh -huh. lo menos era algo que él hacía, sabía, hacer. sabía hacer. Entonces dije, bueno esa imagen es imbatible o sea, sí. no ha habido ningún ningún candidato a la presidencia del Perú que que pueda presentarse así tan naturalmente no tan naturalmente sin sin impostación ¿no? eh, al margen, de, nuevamente, de, de todo lo de que... Todo se, de todo eso. Claro. Pero era. nuevamente genera una suerte de promesa incumplida Probablemente, también, claro. Porque, a ver, yo hacía una recopilación hace un tiempo y decía, en un momento esa promesa la lleva Toledo, uh -huh, claro, por ejemplo. Claro. Y Toledo era, eh, yo soy cholo, sagrado, estudié en Harvard. Ajá. Era esa persona que vino de, entre comillas, vino de abajo y se capacitó bajo el estándar moderno de la educación y qué sé yo, y no cumplió la promesa. Vino esta suerte de mano dura soy el militar o mala no que además soy nacionalista y tal y más bien cuando termina gobernando termina siendo completamente domesticado uh -huh. por así uh -huh. decirlo entonces luego optamos por ya un profesor que que ara la tierra y tal eh, que no ha ido al extranjero a, no sé, contaminarse ideas imperialistas, sabe Dios qué cosa, etcétera. No, viene este, de lo más legítimo que podrías mencionar, entiende a, a los profesores, etcétera, y lo hacemos presidente, y también es otra promesa frustrada. Entonces, la pregunta es, ¿después de esto qué? ¿Es legítimo hablar de que, por, por ejemplo, después de esto podría venir un momento constitucionalista de repente? ¿O, o, o más yo, bien qué podríamos entender? Yo creo que el problema es estructural, ¿no? Ajá. Sí, ¿Qué tenían en común todos los personajes que he mencionado? En realidad tuvieron movimientos que los llevaron al poder, pero no partidos, ¿no? propiamente hablando. ¿no? Uh -huh. Si hablabas de partidos con cuadros, con militancia y con bases a nivel nacional, en realidad eran cosas que se generaron a partir de, de ellos, de caudillos. De ellos, de caudillos ¿no? y, y cuando llegan al gobierno, no tienen un plan de gobierno a defender, uh -huh. o no tienen un partido que. Eh, que tenga una agenda clara como, como, como plan de gobierno. Claro, en el caso de Castillo Perú Libre, pero en realidad Perú Libre... La agenda era de Cerrón. ¿no? La agenda era de Cerrón y, y era un partido que, vamos, tenía ciertas bases en algunas partes del país, pero tampoco puedes compararlo con un partido organizado, estructurado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que el, el, el problema de fondo es ese, una, una ausencia de institucionalidad, que ¿no? creo uh -huh. que es uno de los problemas que el Perú... Carece y adolece. Y el en, más ¿sabes? grave. ¿Quién sí. o sea, eh, no de el... se lo atribuía a, a Fujimori? No, yo creo que de, ya antes estaba en crisis. ¿no? Claro, ah. que Fujimori contribuye y que en realidad no solo la destruye, sino uh -huh. que creo que la política era destruirla. O sea, no la destruye solo por casualidad, sino porque la, la política liberal estaba basada en eso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la destrucción de sindicatos. O sea, en okay. la, la época de Fujimori, los sindicatos son perseguidos, son aniquilados, ¿no? Eso es funcional a un modelo económico, porque el modelo económico eh, eh, liberal es individualista. ¿no? Uh -huh, entonces, totalmente. todo lo que es corporativo, entonces, claro, ahora negocias el salario de cada trabajador uno por uno. ¿no? Exacto. Y no corporativamente, ¿no? Pero lo interesante es que quizás los que nos escuchan no, no saben eso, pero en los países liberales, digamos Estados Unidos, al contrario, aprecian los sindicatos. Uh -huh. Pero los sindicatos permiten estabilidad. ¿Por qué? Porque tú negocias con el sindicato un aumento, un pliego, y ya tienes como dirían los sociólogos, disciplinada la mano de obra, ¿no? O sea, uh -huh. tú, tú acuerdas con un sindicato o algo, ya eso te asegura que durante un año vas a... nadie se te va a ir. Claro, nadie no se te va a ir, ni vas a tener huelgas, ni vas a tener conflictos, porque ya acordaste un pliego de reclamos por medio del sindicato, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando los especialistas en trabajo, en fin, los que norteamericanos vienen al Perú, una de las cosas que les sorprende es eso, uh -huh. porque no hay sindicatos. Porque si hubiera sindicatos, muchos de los conflictos que tenemos en realidad... Eh, se solucionarían. Claro, habría conflicto con un sindicato, una huelga, todo, pero creo que una sociedad que no aprende a resolver conflictos tampoco tiene mucho futuro, ¿no? Uh -huh. El conflicto es totalmente natural. O sea, uno piensa que solamente hay huelgas en el Perú. No, Francia hace huelga los ferroviarios y, y paran el país porque en, en, en Francia los ferrocarriles son mucho más importantes de lo que serían acá los autobuses porque Oye, sí. el, si no hay ferrocarriles no se mueve nada en, en, en Francia, ¿no? Ya una semana en huelga. Negocian, pelean, todo. Acuerdan, ya está, resuelto. Pero acá como que tenemos miedo al conflicto, ¿no? Como uh -huh. que eh, la gente le huye a esa idea de, de discutir, negociar, pelear, ¿no? Y lo que hace eso es que se acumulen los, los conflictos. Y cuando estallan... Son mucho más grandes. Eh, son mucho más grandes, porque en realidad eh, cuando pudiste resolverlo, cuando era un problema más específico, uh -huh. se sumó a otro y a otro y a otro y, a otro y estalla al estilo baguazo, digamos, estalla de una forma más violenta, mucho más peligrosa, mucho más dolorosa para todos los implicados, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también es parte de nuestra, nuestra ausencia de instituciones, institucionalidad, ¿no? Que, que permita negociar, ¿no? Y negociar es una palabra mal vista en Perú. Uh -huh. Eso es por el problema del gobierno. Estaba claro que el gobierno, por la debilidad que tenía en el Congreso y todo, iba a negociar. Tenía que negociar. Si hablamos de estabilidad democrática, el gobierno de Castillo tendría que haber generado una plataforma en el Congreso con otros partidos donde necesariamente iba a tener que poner en la mesa puntos para negociar a algunos uh -huh. que, que iban a ser como base y otros iban a ser bueno, pues con este transamo Pero qué hubiera pasado si haces eso? Le hubieran acusado de traición. Uh -huh. Pero de lo, de, ya, de lo que se le acusaba llanta alguna Claro, manera. pero en realidad no tenía no, no tiene manera de generar estabilidad si es que no negocia con otros. Uh -huh. Pero Ahí. la palabra negociar en el Perú... Es, es estremecedora muchas veces. Yo creo que el, el problema no es negociar, el problema es negociar debajo de la mesa, o sea, sin, sin, sin que sepamos qué se está negociando, o sin que se discuta, ya, vamos a negociar, pero ¿qué vamos a negociar? ¿no? Uh -huh. Ahora, sí, ahora que, que hablábamos un poco de lo, lo de Fujimori y la, la, eh, ahorcar sindicatos y tal, eh, me llamaba mucho la atención que he escuchado esto, esta suerte de, de, de crítica. De, de, de precisamente una corriente liberal, etcétera, conservadora también, que dicen, no, el neoliberalismo es un invento caviar, que no existe en realidad, eh, y, y que toda esta cuestión entre que Fujimori favoreció eh, empresariado antes que instituciones públicas y tal, es como todo un invento o tal así. Bueno, no, no es un invento porque, uh -huh. a ver, eh, pensemos en la pandemia. ¿okay? Ajá. Eh, creo que de consenso la actuación de la salud privada fue lamentable ¿no? entre, entre lo que cobraron uh -huh. entre la manera en que se portaron con el público Gente hospitalizada y, por un millón y eso afectó especialmente a la clase media porque la, la, la aseguraba o la, o la que podía pagar claro el resto peor porque tuvo que ir a hospitales públicos y murió por falta de atención ¿no? uh -huh. pero también murieron, murieron por falta de atención personas de la clase media uh -huh. o están en deudas hasta ahora pagando cifras exorbitantes por salvar su vida ¿no? uh -huh. Eh, bueno, en Chile, que ha sido nuestra imagen de, de liberalismo económico. Uh -huh. En Chile, la salud es un solo sistema y qué hizo el gobierno chileno en la pandemia. Las camas UCI pasaron a ser administradas por el Estado. Uh -huh. No se las expropiaron, o sea, no es que la, la clínica fue expropiada, sino que todas las camas UCI fueron administradas por el Estado. El Estado estableció la tarifa que iba a cobrar en las, en las camas privadas y se acabó, porque la ley es permitida uh -huh. en una situación de emergencia el sistema de salud eh, público actúa, digamos, eh, administrando la clínica privada. No le uh -huh. quita la propiedad, no, les, no, 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 no afecta a eso, pero le dice, bueno, la tarifa la, ponemos, la, la pone el Estado, uh -huh. no la ponen ustedes. Ya, es intervención, claro, es intervención. ¿Es intervención del Estado en la salud pública, por supuesto. ¿Es justificable? Yo creo que sí, uh -huh. pero acá es impensable que el, el gobierno diga eso porque a los... Dos segundos van a aparecer voces que dicen eso es este comunismo, eh, comunismo es este digamos, es intervenir propiedad. en el mercado, afectar la propiedad privada, ¿no? Uh -huh. eh, porque acá somos demasiado extremistas, digamos. Pero viene una cultura también de que, o sea, yo lo he escuchado muchas veces desde joven, desde muy chico, que es, eh, antes de, de, de privatizar muchas cosas con Fujimori, el Estado no servía. Entonces uh -huh. te dicen, por ejemplo, no sé. Tú pedías un teléfono y te llegaba, sí, uff, sabe Dios cuánto. Pero se privatiza y recién llega. Y efectivamente es cierto, eh, es correcto. Eh, o se ponen, eh, se, se negocian muchas cosas, pero también esta es otra parte donde se negocia mucho debajo de la mesa. Uh -huh. Entonces se atribuyen concesiones mineras, se atribuyen... Eh, entre de, de proyectos, construcciones, etcétera, mm. de la mano en su momento el ministro Bedoy, etcétera. Ocurrió un poco eso también, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, que el Estado peruano nunca logró construir un Estado eficiente mínimamente, Ajá. por supuesto. Si lo comparas con Chile, Argentina, Total. el Estado peruano nunca fue capaz de proveer un bienestar, uh -huh. digamos, mm, decente a la población. Sí. Argentina lo hizo en algún momento, Chile también, y efectivamente carecíamos de servicios públicos de calidad, los, los teléfonos, el retraso tecnológico de la televisión peruana, por ejemplo, cuando Exacto. fue controlada con el Estado. En fin, N cosas ¿no? de, de, del Estado que no funcionaban. Pero eso no significa que el Estado en sí mismo sea mal, administra mal administrador. Digamos. Comparemos lo que pasa, por ejemplo, en Europa, donde uh -huh. el, el Estado tiene mayor peso, ¿no? uh -huh. o Brasil. Eh, Petrobras, la empresa brasileña, es estatal, uh -huh. la mayor petrolera de América, bueno, junto con la, la mexicana, que también es estatal, con, con Petro mexicano. O sea, no necesariamente el Estado en todas partes es mal administrador. Uh -huh. Acá fue mal administrador, sin duda. El problema es que esa experiencia hace que neguemos al Estado uh -huh. y no tratemos de perfeccionar, digamos, un Estado que uh -huh. administre mejor que creo que sería el camino. Como que crecemos en una cultura que desprecia a la administración pública. Claro, y la, 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 lo visible está en lo siguiente, el transporte público privado actualmente no es para nada mejor que el transporte público que había en manos estatales hace 50 años. Uh -huh o sea yo creo que todo yo soy limeño me encanta Lima me extraño Lima cuando no estoy o sea, uh -huh. no lo digo por antilimeño pero hay dos cosas que los limeños odiamos no es cierto una es el clima el tráfico, no, y la el otra transporte. es el tráfico el sí. transporte y cualquiera que haya estado en cualquier otra ciudad de América Latina o del mundo sabe a qué me refiero de que lo, lo que uno disfruta en Total. otra parte es es que el transporte es ordenado que no te genera angustia, aunque tú no tienes que estar peleando con nadie para subir o para bajar, y, uh -huh. y que viene a tal hora y llega a tal hora. Sí. O sea, no, es, es otro, otro. Eso, eso, por ejemplo, para mí fue una experiencia notable porque sentí que viviendo en otra ciudad, disfrutando de un transporte público ordenado, te baja el nivel de estrés de una forma alucinante. Porque acá el primer problema que sientes cuando vas a salir de tu casa es. Dos horas, una hora y media. ¿A qué va tráfico? a llegar? Uh -huh. Además, porque si te atrapa el tráfico o, además, este, si el, el, el micro decide parar la ruta a la mitad uh -huh. o, o lo que le den en gana, pues tú estás un, un poco expuesto a todo eso. O sea, ahí creo que el fracaso de la iniciativa privada en el transporte y en la salud pública y en la educación, <laughs> tres áreas básicas es notable. ¿no? Estamos viendo con lo de la SUNEDO, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Ya está bien, yo creo que la iniciativa privada de educación es válida. Pero creo que el Perú, en ese, en ese caso, alguien lo hizo notar, tiene más universidades per cápita que Inglaterra. Una locura. Claro, y eso es una locura. Una locura, porque eh, además cuántas pueden ser llamadas realmente universidades, ¿no? Uh -huh. Si entiendes por universidad un lugar donde se hace investigación, donde se promueve el pensamiento crítico, y tienen biblioteca, y tienen n cosas que una universidad debería tener. Claro. Incluso ¿Cuánto? se romantiza el hecho de que eventualmente, qué sé yo, eh, bajo ese mismo hecho de que nosotros tenemos y, y contribuimos con impuestos y tal, dos cosas básicas que uno espera: educación y salud. Y dos cosas de las cuales públicamente más carecemos, seguramente, ¿no? Uh -huh. Pero la alternativa privada. Y veíamos el caso de la SUNEDO y el caso de la salud en estos dos, en dos pilares. En el caso de la salud, incluso, a diferencia de otros países, acá la aseguradora es dueña de las clínicas, es, sí. que a la vez es dueña de los laboratorios, generando una suerte. Y de las Y además de las farmacias, que es algo insólito claro, en muchos claro, países. Claro, claro. ¿no? no, no, claro. Si comparas tú el costo de la salud privada Ajá. en el Perú y en países como Colombia, por ejemplo. Es una locura. O sea, acá se paga, o en España. Uh -huh. En España un seguro privado estuve hace poco y bueno por razones personales con el médico creo que son 200 euros anuales uh -huh. anuales para tener acceso a, a, a seguro privado eso es digamos ya como máximo 20 20 euros al, al mes, mes más como 80 soles 100 soles total acá, acá puede ser 400 500 no, 600 y, y más dependiendo de si tiene familia puede ser mucho más caro ¿no? sí claro o sea hay un, un exceso de costo en salud y en educación uh -huh. Eh, que hace que obviamente, digamos, mmm, sea muy segregado, eh, se, se segrega, ¿no? Pero también creo que eso tiene como efecto a otra cosa, ¿no? La idea de que tu progreso y tu bienestar no depende del Estado. Uh -huh. O sea, eh, porque finalmente la clase media, esta que sale emergente, ¿no es cierto?, que uh -huh. puede defender los gustos como la cumbia... ¿A qué debe su éxito? A lo individual. O sea, Total. Porque eh, la casa que construyó la hizo con crédito privado. Fue un banco privado y, y sacó crédito y lo pagó con su trabajo. El uh -huh. auto que se compró lo compró por un crédito pero, privado. Pero también esto manifiesta esta idea, donde por ejemplo hace poco esta chica Kimberly García, uh -huh. eh, campeona mundial de atletismo y todo, es un gran mérito, y, y se, de repente se romantiza la idea de, mira, lo hizo sola. ¿No? Y entonces es, ¿por qué tú no puedes hacerlo solo? O sea, de, de, de alguna manera invisibiliza el hecho de que no hay política deportiva, no hay de repente la, el apoyo suficiente, el seguimiento suficiente claro, claro, no. y tal. Y entonces decimos, acá la gente se hace sola. Entonces se ha romantizado tanto el hecho de yo me hice solo, que a veces eso invisibiliza carencias estructurales Así que es. simplemente son claro, eh, nunca tocadas. Como te ¿no? digo, por ejemplo. Ya, también, mucha gente, no, indudablemente, en mucho mérito, la gente que eh, vamos, sacrifica muchas cosas, tiempo, dinero, etcétera, por, por cumplir metas personales, como uh -huh. los deportistas, sin duda, ¿no? ¿no? hay ninguna duda. Pero, a ver, eso depende también de, de, de hasta a veces lo aleatorio de la suerte. ¿no? O sea, uh -huh. a ver, no se puede negar que si naces en, en un barrio limeño de clase media y naces en una comunidad eh, perdida en la selva, tus claro. posibles de desarrollos son radicalmente diferentes. Total y no depende únicamente de que el niño de la selva o niña y el niño o niña de la ciudad de Lima tenga más o menos empuje o empeño o ganas, sino porque allá no vas a encontrar condiciones ni medios para que se desarrollen ciertas habilidades. Total. Total. En cambio acá, el chico que viene o, o niña que viene de una clase más acomodada puede entrar al colegio, de, de arranque le pueden poner una guitarra en la mano, o uh -huh. una batería, o un piano, o un pincel. O mandarlo afuera, a afuera, ver. Y, hacia y hacia... entonces puede, puede descubrir que tiene vocación, digamos, pensando en el mundo de humanidades y la música y las artes, ¿no? puede, uh -huh. que tiene vocación para pintar, para, para hacer música. En cambio al otro lado... <laughs> Eh, difícilmente le van a poner un pincel en, en la mano ni va a tener una escuela donde le promuevan habilidades que pueda tener. Uh -huh. Ahora, eso no significa que al otro lado de repente la encuentra, se las ingenia y cae un pincel en la mano, una guitarra y termina encontrando su futuro. Pero el, el problema son las posibilidades. Yo creo que mientras tengamos un país donde las posibilidades dependen de dónde naces uh -huh. en, o en qué familia naces. ¿Y qué ingresos tienes? En realidad nunca vas a construir un país, porque la única manera en que equilibra la balanza de las posibilidades es si el Estado te permite eso. Y acá en el Perú no es así. Pues. O sea, eh, 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 y eso creo que genera la idea de que el Estado es un estorbo, ¿no? porque uh -huh. finalmente tú te educaste, trabajaste, pagaste tus estudios, no es cierto este, compraste tu casa con, con crédito, pusiste tu negocio. Y encima te fastidia la SUNAC, y te quita impuestos, ¿no es cierto? El claro. Estado es como un estorbo, ¿no? Sí. Yo no le doy nada al Estado. Cuando me enfermo voy a la clínica privada, mis hijos estudian en colegio privado, van a ir a la universidad privada. ¿Qué le debes al Estado en realidad? Ah, y la seguridad también es privada, ¿no es cierto? Paga, pagas este, serenago, pagas este, protección en tu barrio, ¿no? Entonces, ¿qué le debes al Estado? no Nada. Entonces, el problema ese es el prejuicio a largo plazo que genera, porque mientras no generes un Estado que sea responsable de la salud... Y romantista, como tú dices, por ejemplo, ya la gente hace, qué sé yo, pues un evento en televisión pro salud de un artista conocido que uh -huh. tiene que operar si no tiene plata y entonces hay que hacer una colecta. Ya la, la gente, tipo teletón, uh -huh. te, te hace solidario, etcétera Pero tú dices, pero, pero qué triste que un que país. nosotros tenemos que recurrir que no, a colecta. Que una esto, persona o sea, que esté enferma y que, que necesite atención tenga que recurrir a una colecta pública para poder curarse de algo que el Estado en otra parte. Uh -huh. Debería cubrir. Debería cubrir. Que, sí. que vas a un hospital y te operan o te atienden y ya Creo está. Creo que eso es muy, muy crudo lo que acaba de señalar. Tenemos un Estado que no asume su responsabilidad. Porque no le tal. exigimos, ¿no? Porque no le exigimos también. Y, mm. eh, y no le exigimos porque en el fondo también nos podría afectar. ¿Qué significaría eso? Significaría eh, probablemente aumento de impuestos. Claro, mm. pero viene el asunto. Pero se van a tirar la plata con otra cosa. También es verdad. Tenemos mm -hmm. que exigir de que, de que lo que pagamos como impuestos realmente. Se utilice el beneficio. Parece que estamos en una trampa sin salida. Pero tenemos también que tener una especie de mirada solidaria, ¿no? En el sentido de que eh, uh -huh. ya, yo, yo sé por ingreso que de repente en mis impuestos, los impuestos que pago exceden a lo que el Estado me da en impuestos y hay un remanente impuesto que va a ser utilizado en la educación de otras personas y universidades públicas, ¿no es cierto? Pero yo claro. contento, o sea, yo, está bien, si, si eso significa para que otros tengan oportunidad, yo contento. Y creo que debemos tener más control de eso, o sea, ¿a dónde van mis impuestos? Uh -huh. Total. Si yo pudiera decir que mis impuestos vayan a educación, yo feliz de que mis impuestos vayan a San Marcos, a una universidad pública o a un colegio público, porque creo que ahí vas a encontrar digamos, la, la posibilidad de que el Perú crezca. Uh -huh. Y solidariamente, en el sentido de que yo, no los utilizo yo, sino. Y, y yo creo que ahí sí tenemos una mirada muy de corto plazo, ¿no? De queremos construir un país para nosotros, pero en realidad tenemos que pensar en construir un país para nuestros nietos, uh -huh. no para nosotros. Ni siquiera hijos, diría, <laughs> los nietos, porque. Eh, Así eh, a largo plazo. A largo plazo, pero Total. todo el mundo quiere el, el el mañana que estén mejor las cosas y no, no eso no va a ocurrir. ¿no? Hay un, hay un, un tema que, que le quería comentar hace poco, hablábamos también en de Velasco. Eh, recientemente falleció, quien lo sucedió en su momento, uh -huh. Morales Bermúdez. Hay, un, hay una entrevista que le, que le hacen en Perú 21, si no me equivoco, eh, que luego usted manifestó que fue bastante corta o fue eh, de alguna manera este, recortada. Uh -huh. Eh, me llamaba la atención un poco conversar sobre ese tema, porque claro, nuevamente nos enfrentamos en esta dualidad, si quieres, de las redes sociales donde es eh, todo es héroe o villano, ¿no? Entonces muchas veces, eh, muchas de las opiniones eran esto, gracias Morales Bermúdez votó al dictador Velasco restauró la democracia etcétera, y por otro lado, también está esta cuestión que de repente veíamos de que el Morales Bermúdez en su momento eh, goza de la confianza de, de Velasco y que luego de alguna manera, si toma el poder, es cuando un, un Velasco sumamente debilitado, un Velasco ya sin una pierna, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ¿Cuál es un poco el curso histórico que se en ese momento y qué personaje es en la historia del Perú Morales Bermúdez? Eh, mira, ve, también no, no romanticemos a Velasco tampoco. ¿no? O sea, sí. Velasco es un, un presidente que eh, no, los militares no tenían un proyecto armado o sea, no, no es que llegaron con un tomo, de, de, con un volumen de reformas para hacer en el Perú. ¿no? Llegaban con algunas ideas y las reformas fueron haciéndose sobre la marcha. Incluso la reforma agraria re, se sí. fue radicalizando. Existe ¿no? una romantización de Velasco por parte de la izquierda muy Claro, fuerte. claro. claro. Y, y, es, y era un dictador. Y era uh -huh. autoritario. Eh, eh, claro, muchas de las políticas que hizo son políticas que podían coincidir con plataformas de movimientos progresistas, por decirlo lo menos, ¿no? uh -huh. Y sí tiene, claro, un lado, un lado así, ¿no? De la reforma agraria, la reforma de la propiedad industrial, etc. ¿no? Pero era un dictador y tampoco tenía en claro en que, dónde terminaban las cosas. Porque Velasco nunca, ni el gobierno militar nunca dijo bueno, esto va a durar X uh -huh. años y, y el gobierno de Velasco mismo va a durar tantos años. Velasco se enferma, ya pasó la edad del retiro, o sea, ya teóricamente debe estar jubilado, pero tampoco, tampoco dice, bueno, quién, quién va... Así que eso también eh, hasta cierto punto promueve el golpe, ¿no? porque uh -huh. no, él no ha decidido qué va a pasar, no, no ha informado, ni, no sé si internamente lo habrá hecho. ¿no? Y además, ya la crisis económica, ¿no? ya, venía, ya venía la huelga de policías del 5 de febrero, traía de como un ambiente ya de desgaste del gobierno. ¿no? Uh -huh. Dentro de eso ocurrió un, un golpe, dentro del golpe, ¿no? Que es uh -huh. un golpe de Morales Bermúdez, que en su momento no fue presentado como golpe, ¿no? Sino como una especie de continuidad, ¿no? Algo así como el relevo de, relevo de Velasco, gracias a General Velasco, uh -huh. ahora llega Morales Bermúdez, lo es relevan. En realidad sí fue un golpe, sí. Después Morales lo admitió, ¿no? Que había sido un golpe porque obviamente Velasco no estaba enterado de nada de eso y, y fue una sorpresa para él que el comando le diera la espalda y ya lo, lo, lo mandara al retiro, ¿no? Velasco es un tipo muy leal a la institución, nunca dijo nada, se fue calladito y, a, y poqui, poquito tiempo después muere. ¿no? Uh -huh. eh, y la otra cosa en esa romantización es que Morales Bermúdez, claro, él es el que finalmente conduce el Perú a la democracia, pero Morales Bermúdez cuando entra no dice una sola palabra acerca de, de si barre el Perú retornar a la democracia, nada. Dos años después, sí, pues el 77 recién, y obligado por un movimiento popular muy fuerte, las huelgas eh, nacionales, los paros, las protestas que insisten, digamos, en que los militares se vayan, hacen de que el 7 78 convoque, 78 convoque las elecciones de la constituyente, anunciando de que ese sería el primer paso para la salida del Perú de la dictadura, ¿no? Uh -huh. La constituyente, elecciones del 80 y ya se iban, pero no fue el plan del, del 75. De, de tres años después uh -huh. obli y, obligado por la situación política, la falta de apoyo exterior también, porque el gobierno norteamericano ya ha cambiado un poco de política con Jimmy Carter. Uh -huh. ya no están favorables estas dictaduras militares. Eh, y pues, sobre todo el, el movimiento popular, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de Pinochet, Pinochet no sale de Chile por un movimiento popular, sale por un el referéndum. Uh -huh. Pero no es que la calle lo saca a Pinochet, o sea, no son las protestas masivas de la gente, ¿no es cierto? Sale por un referéndum eh, que, gana, que pierde ajustadamente también, tampoco, tampoco lo pierde así masivamente, ¿no? En cambio, Morales Bermúdez sí sale por el movimiento popular. O sea, sale después de un ciclo de huelgas famosas, de paros, de protestas y de mucha represión, despidos, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. que mostraron el lado autoritario de los gobernantes y recién el 7-8 anuncia el retorno a la democracia. Entonces, colocarlo como que el demócrata que llevó el Perú hacia la democracia es un poco falsear los hechos, que, 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 que creo que es el gran problema que está ocurriendo, falsear uh -huh. los hechos, ¿no? Claro. O sea, no... no no mirar la evidencia. La gente seguía por lo que cree que ocurrió, pero no está mirando lo que también pasó. También está esta idea de que al final parece como que no nos molesta la, la, la figura de la dictadura. Claro. Sino nos molesta que tu dictador tenga otras ideas. ¿no? Prefiero mi dictador que tiene mis ideas o algo así, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, recuerdo también que Morales Bermúdez tenía una, cadena, una condena cadena perpetua uh -huh. del gobierno italiano. Sí, sí, Que nunca cumplió. Por el plan contra Ajá. Bueno, no ocurre? el plan Condor en realidad, sino por una. una... Un grupo de militantes de los montoneros que estaban en Lima uh -huh. y que son que, secuestrados por un comando compuesto montoneros por argentinos. ¿Serán? Montoneros son, eh, digamos, los que salen de la izquierda peronista, algunos y otros de la izquierda no, no peronista y uh -huh. que se convierten en guerrilleros, hacen guerrilla ¿no? Uh -huh. Ya funcionaban antes de la de la elección de Perón como presidente del 7-4, uh -huh. pero se radicalizan en esa época. ¿no? Y cuando da el golpe Videla es el, es el grupo que es perseguido, ¿no? junto uh -huh. con todos los movimientos de izquierda. Entonces eh, hay una diáspora digamos, del, de los montoneros que huyen donde pueden. Uh -huh. Una parte llega al Perú. Ya había, ya había un camino antes por el lado de Chile, ¿no? que Chile había, el 73 hay muchos exiliados chilenos en Lima y hasta el 75 los exiliados de estos movimientos de América Latina contaban sin duda con, digamos, no, no con, ¿cómo se puede decir? Con, no digo beneplácito, pero con la tolerancia del régimen de Velasco. ¿no? Uh -huh. Pero con Morales Bermúdez no, porque Morales Bermúdez eh, tiene una gran represión contra la izquierda. Y aunque el Perú no es parte del Plan Condor, que es un plan para intercambiar información. Eh, eh, digamos de confidencial y de seguridad interna entre Argentina, Paraguay, Brasil, Chile eh, y Chile. Uh -huh. O sea que las policías secretas de los países intercambiarán información buscando con una lista de personas que buscaban, ¿no? claro. El Perú al principio no es parte de ese plan cóndor, pero después, como Raíz Bermúdez, digamos, colabora, pero no lo firman. ¿no? Uh -huh. Por eso cuando Morales Bermúdez dice que él nunca fue parte del Plan Cóndor es estrictamente cierto en el sentido de que el Perú nunca fue oficialmente miembro del Plan Cóndor, uh -huh. pero colaboró. Y entonces se permite la entrada de un comando argentino paramilitar que junto con militares peruanos secuestra uh -huh. a, a estos montoneros. montoneros y los entrega a la policía secreta chilena Garica, uh -huh. que a su vez lo se lo va a entregar al gobierno argentino y ahí desaparecen. Claro, y serían ejecutados. Claro, fueron ejecutados. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces eh, el, 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 digamos, el rol de Morales Bermúdez ahí es de colaborar prestamente claro. a esta acción, a esta persecución y de entregarlos para Porque, su desaparición. ¿Por mm, qué? Lo primero que habría que decir es que ya sabían lo que iba a pasar. O sea, todo el mundo uh -huh. sabía que se entregabas eh, detenidos clandestinamente al gobierno argentino. Uh -huh. Todo el mundo sabía, o sea, no es que lo engañaron y dijeron que los iban a juzgar, sino que los iban a acusar. La otra es que es una detención arbitraria y clandestina, o sea, no puedes tener una persona uh -huh. sin, sin un juicio, sin un atestado policial, sin un documento que certifique o haga público que una persona está siendo detenida y le estás entregando a las autoridades del país, ¿no es cierto? Claro. Y la otra cosa, mucho más contundente, es que es, está, es imposible, realmente imposible que un comando armado de otro país entre a un. A, a tu país, a, a tu país a eh, durante un gobierno militar, durante un gobierno militar, hacer una operación clandestina uh -huh. sin, el, sin la autorización de arriba. no total ¿Ya? Y, y es más difícil que siendo el presidente militar eh, no tenga conocimiento. Y si, y si fue así, hubieran caído muchas cabezas en ese momento. Porque lo primero que hubiera hecho Morales Bermúdez es descabezar a todos los que tomaran esa decisión. Exacto. Porque lo primero te, que tendría te que haber ocurrido es que le informen. Obviamente nadie va a encontrar un papel, uh -huh. pero que arriba hayan conocido, sí, porque cómo entra un comando... Los comandos entran con armas, o sea, entran con armas, con, digamos, con equipo, y, a, y hacen operaciones de seguimiento acá uh -huh. a, los, a los que van a secuestrar con colaboración de militares peruanos. Imposible que... Que no se haya sabido. Claro. Totalmente. Eh, profesores, hemos hablado de música, hemos hablado de muchas cosas. De todo. Sí, recordemos acá, que este, este es el libro que está presente a su en la feria. Eh, seguramente se puede encontrar en muchas otras librerías, es de Institutos de Estudios Peruanos. También le pueden inscribir a, a las redes sociales, Pellete indicando dónde está. Eh, muchísimas gracias por acompañar, por acompañarme, por haber disfrutado esta charla, además eh, muy larga. Nos hemos exigido casi dos horas de conversación. Le agradezco muchísimo. Siento que su aporte en la docencia también es muy, muy valioso, muy importante. Me sirvió mucho en su momento. No, gracias a ustedes. Y creo que está bien hablar de historia, te lleva de una cosa a la otra. En realidad todo está conectado, ¿no? <laughs> Muchísimas gracias y gracias a la gente que se conectó a esta transmisión. Nos vemos pronto. Chau, chau.